Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver la primera parte del módulo 18 que habla del Consejo de la Magistratura de la Nación. Tanto el Consejo de la Magistratura de la Nación como el Jurado de Enjuiciamiento son dos instituciones creadas en el ámbito del Poder Judicial por la reforma constitucional de 1994. Conforme ya lo he explicado cuando analizamos el tema del juicio político y hablamos con respecto al tema de la selección de los jueces integrantes de los tribunales inferiores. En la etapa previa a la reforma de 1994, se había generado una crisis respecto a la designación de los jueces en la medida en que comenzó a trascender el hecho de que en algunos casos las carpetas elevadas al Senado para su posterior aprobación carecían de antecedentes suficientes y no reunían, digamos, los requisitos académicos y de antecedentes para el acceso a la magistratura. Por otro lado, el juicio político había demostrado en el transcurso de las décadas su inoperancia respecto al juzgamiento de la responsabilidad de los jueces, se aplicó escasamente y en los casos en los cuales se llegó a la aplicación del juicio político, entre los cuales tenemos el caso del enjuiciamiento de la Corte Suprema en 1947 y luego posteriormente, ya después de la reforma, en el año 2003, también respecto a la Corte Suprema de Justicia, bueno, siempre existían las dudas respecto al sentido político de esos juicios, porque como tal lo afirmé en su momento y su propia denominación lo especifica, es un juicio político. Es un juicio político que se corresponde con mayorías de bloques partidarios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por ende, esto hizo que en 1993, en la declaración de necesidad de reforma, se incorporara el tema del Consejo Supremo del Consejo de, por un lado, digamos, del Consejo de la Magistratura y por el otro lado, del Jurado de Enjuiciamiento. Este es el contexto en general dentro del cual se va a dar esta reforma. Por otro lado, hay que recordar que el tema del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento formaba parte del núcleo de coincidencias básicas. Por lo tanto, fue votado afirmativamente con otro conjunto de dispositivos de reforma constitucional, tal cual ya lo se explica, digamos, en detalle al abordar esta temática cuando hablamos de la reforma constitucional en la primera parte, ¿no? Por lo tanto, este es el contexto general dentro del cual se va a dar la incorporación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, sobre todo, vuelvo a insistir, vinculado con los jueces inferiores de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente, digamos, a la designación de los integrantes de la Corte Suprema y juzgamiento de responsabilidad de los integrantes de la Corte, que sigue el dispositivo tradicional, ¿no? La designación por el presidente con acuerdo del Senado
y de juzgamiento de responsabilidad por el juicio político. El artículo 114 y el artículo 115 de la Constitución Nacional son los que van a regular el Consejo de la Magistratura. En principio, el artículo 114 establece una mayoría agravada para la sanción de la ley y eventualmente su posterior reforma. Mayoría absoluta del total de miembros de cada cámara es la que define la ley especial, que a la vez, conjuntamente con el artículo 115, establece que debe regularse tanto Consejo de la Magistratura como Jurado de Enjuiciamiento en una única ley, es decir, que cumpla con este requisito de mayoría. Esto va a determinar también, va a tener un impacto respecto a al tiempo de elaboración y de sanción de la ley reglamentaria y por lo tanto de la operatividad de estas reformas en la vida institucional argentina. Es decir, que lo primero que se va a marcar es que el Consejo de la ley especial que regule el Consejo de la Magistratura, es decir, cuando hablamos de ley especial, quiere decir que es una ley donde se dé específico tratamiento a esta temática, es decir, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, exclusivamente, y esta mayoría de la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara a los fines de aprobar la ley originaria, digamos, la primera reglamentación o las futuras reformas. Ahí se establece, digamos, cuáles son las funciones básicas, que después vamos a analizar en detalle, pero las funciones básicas del Consejo de la Magistratura, que es la selección de los magistrados del Poder Judicial. Es decir, que esto es una de las funciones básicas que va a cumplir el Consejo de la Magistratura, que no es el único y que después vamos a analizar inciso por inciso, tal cual está desarrollado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. El primer escollo que se va a enfrentar es la forma en que está definida la composición del Consejo de la Magistratura. El artículo 114 no define un número de integrantes, como sí lo hace la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que creó el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, eso superó un escollo que en el caso particular fue uno de aquellos que demoró casi hasta 1998, es decir, que recién en 1998 se aprobó la ley respectiva y que eventualmente llevó al propio gobierno, segunda presidencia de Carlos Menem, a seguir aplicando el viejo sistema de designación de jueces con propuesta del presidente y acuerdo del Senado, porque el Consejo de la Magistratura no se había tornado operativo. ¿Por qué no se había tornado operativo? Porque no hay una definición precisa de la composición. Hay una definición respecto a los sujetos integrantes de la misma, es decir, quienes deben formar parte del Consejo de la Magistratura, pero no su número y su relación entre ellos, porque en definitiva la Constitución habla de que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Poder Ejecutivo Nacional, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Estos tres componentes deben procurar el equilibrio en su integración. Hay un cuarto componente que justamente
es el que el ámbito académico y científico en el número que determine la ley. Es decir, que se entiende que el ámbito académico y científico está por fuera de esta relación de equilibrio. En principio, la propia definición, como ustedes pueden apreciar, es difusa. Procurar el equilibrio. ¿Qué significa? Bueno, que debe haber una aproximación equilibrada entre esos integrantes. Esta era una cuestión. La segunda cuestión era fundamentalmente otra vinculada con el equilibrio, que es la relación entre el sector político y no político, es decir, los representantes del poder político resultado de las elecciones, es decir, diputados, senadores y poder ejecutivo nacional, con los llamados representantes no políticos, es decir, no políticos en sentido partidario, no políticos que serían los jueces y los abogados de la matrícula federal. Por otro lado, la Constitución tampoco definía, además de no definir el número, no definía la forma de elección. Vamos a ver que todos estos aspectos luego van a tener peso político-institucional cuando se va a producir una reforma en el Consejo de la Magistratura que va a ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la ley 26.855. Actualmente, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento se encuentran regulados por la ley 26.080, que fue sancionada el 27 de febrero del 2006. Y a su vez, la primera ley del Consejo de la Magistratura, que fue la ley 24.939, se sancionó recién en 1998, 4 años después de aprobada la Constitución Nacional. ¿Qué establece la regla actual, que a su vez redujo la cantidad de integrantes, estableciendo 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, 6 legisladores, 3 diputados y 3 senadores, 2 representantes de los abogados de la matrícula federal, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 representante del ámbito académico y científico? Esto es como la ley definió en la actualidad esas relaciones de proporcionalidad. Como ustedes pueden apreciar, por ejemplo, hay 3 jueces y 2 abogados. Es decir, ¿eso vulnera el equilibrio? Y la Constitución dice procurar el equilibrio. En su momento, la Federación Argentina de Colegios de Abogados planteó una acción judicial denunciando la inconstitucionalidad de esta reforma porque había terminado perdiendo 1 representante. Tenía 3 en la ley vigente y pasó a tener 2. Pero ese planteo jamás fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Bueno, porque justamente está el debate sobre procurar el equilibrio. ¿Entre 3 y 2 se procura el equilibrio? Bueno, sí, se procura. No es equilibrio, se procura. Es decir, es estar cerca. Procurar el equilibrio es estar cerca. El segundo aspecto que se discutió cuando se reformó el Consejo de la Magistratura es el peso, la relación entre el sector político y no político. El sector político pasaba a tener 7 integrantes, 3 diputados, 3 senadores y 1 integrante del Poder Ejecutivo. En cambio, el sector no político, es decir, jueces, abogados y académicos, pasaban a tener 6 representantes.
Eso también generó un debate, en el sentido de que había una preeminencia, es decir, la mayoría, digamos, absoluta, la tenía en principio el sector político, que podía resolver 7-6, por lo menos las cuestiones menos trascendentes. La reglamentación, por otro lado, establece que la aprobación de los concursos, como la acusación ante el jurado de enjuiciamiento, solamente se puede hacer con los 2/3 del total de miembros presentes. Eso también generó otro debate, que era que eventualmente los jueces, en una defensa corporativa, podían eventualmente obturar el logro de esos 2/3. Pero bueno, esos son todos los debates que se han dado, sobre todo en la medida en que la Constitución no definió integrantes y no definió tampoco un sistema de proporcionalidad preciso, sino difuso. Habló de procurar el equilibrio. Otra cuestión es que en el caso particular de la actual composición del Consejo de la Magistratura, de esos 3 diputados y de esos 3 senadores, 2 se corresponden a la mayoría o primera minoría legislativa, y en el restante, digamos, a la segunda minoría. Es decir, que la primera minoría tiene 2 representantes, la segunda minoría tiene 1. Bueno, en el sistema anterior, que era un número mayor de integrantes, había una tercera minoría que podía generar representación. Es decir, 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. Y tenían 4 representantes, 4 representantes en la Cámara. Así que la distribución era más amplia respecto al espectro político. En la actualidad es solamente mayoría y minoría, ¿no? Primera minoría. Son las únicas 2 fuerzas políticas con representación en el Consejo de la Magistratura de acuerdo a la actual composición. Otra cuestión que estuvo en debate, que se eliminó en la reforma de 2006, es la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de que el artículo 114 no menciona a la Corte en la integración del Consejo de la Magistratura, no la menciona, ¿eh? Habla representante de los jueces, representante de los abogados, representante de los poderes políticos, consecuencia de las elecciones, y del sector académico. No habla de la Corte, pero ¿cuál era el conflicto también que se estaba generando? Las funciones que creaba el artículo 114 de la Constitución a favor del Consejo de la Magistratura, antes, en su totalidad, estaban en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, sobre todo en el proceso de administración, y control disciplinario de los jueces, esto estaba absolutamente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos la elaboración del presupuesto del Poder Judicial, que luego pasó también a manos del Consejo de la Magistratura, después vamos a ver con qué características. Entonces, ¿cuál fue lo primero que se resolvió? Bueno, que justamente la presidencia del Consejo de la Magistratura, estamos hablando 1998, primera ley de regulación, estuviera el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, una forma de establecer de que, en última instancia, la Corte seguía teniendo un cierto poder de seguimiento y de fiscalización de las funciones que antes le pertenecían en forma plena y absoluta. Esta tensión recién se superó con la reforma del 2006. ¿Por qué? Bueno, porque a la vez el propio funcionamiento de la relación entre la Corte
y el Consejo de la Magistratura fue estableciendo reglas de funcionamiento y de ejercicio, digamos, de las atribuciones propias de cada uno de estos poderes, ¿no? Corte Suprema y Consejo de la Magistratura en relación con la justicia federal y la justicia nacional de la capital federal. Las previsiones que la Constitución tiene, a su vez, no solamente eran difusas respecto al procurar el equilibrio, sino también difusas respecto a la presencia del sector académico, que decía que su presencia iba a ser fijada por la ley, pero de ninguna manera establecía un mecanismo, digamos, de relación con la parte, digamos, que sí debía mantener una relación o de procurar el equilibrio. Es decir, no fija ningún número, dice simplemente que también va a participar, está por fuera de esa relación de equilibrio y va a ser fijado su número por la ley. ¿Qué interpretó la ley reglamentaria? Que debían estar en una representación inferior a los que estaban en condiciones de equilibrio. Entonces, vuelvo a insistir, esta ley, la 26.080, bueno, ¿qué establece? Bueno, establece que va a haber 3 jueces, que va a haber 2 abogados, pero que va a haber un representante del sector académico. Si lo va a colocar por debajo. Otra cuestión que no precisa la Constitución es quién elige a los representantes. ¿Quién elige a los representantes de los jueces? ¿Quién elige a los representantes de los abogados? ¿Quién elige a los representantes de las cámaras y del Poder Ejecutivo? Se entendía evidentemente que en el caso particular de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Poder Ejecutivo, bueno, es una elección que le iba a corresponder a la propia Cámara. Es decir, la Cámara de Diputados va a elegir su representante, la Cámara de Senadores su representante, el Poder Ejecutivo su representante. Pero en cambio, en el caso de los jueces y de los abogados, esto no aparecía con tanta claridad. ¿Quién elegía? ¿Quién elige? Bueno, eligen los abogados de la matrícula federal a los representantes abogados al Consejo de la Magistratura de la Nación. Eligen los jueces del Poder Judicial Federal y Nacional de la República Argentina, de la Capital Federal, los que en definitiva eligen a los representantes de los jueces. En general, a partir de listas que los propios jueces presentan, que los propios abogados presentan y que van a elección. Que por supuesto gana la lista que el mayor número de votos obtenga. Este es el mecanismo que se adoptó desde un origen y que se confirmó con la reforma de la ley 26.080. Es decir, lo eligen a los jueces, lo eligen los propios jueces. A los abogados lo eligen los propios abogados. Pero eso la Constitución no lo precisa. Todos esos factores tuvieron peso al momento en que se sancionó la ley 26.855. Esa ley justamente va a procurar 2 cuestiones. Neutralizar el peso de los jueces al momento del juzgamiento, de decidir si se va a acusar o no. ¿A partir de qué modificación? Bueno, a partir de una modificación en el número de académicos. Los académicos pasaron de ser de 1 a 6. Los diputados siguieron siendo 3. Los senadores siguieron siendo 3. El representante del Poder Ejecutivo siguió siendo 1.
Y los jueces y los abogados también tuvieron 3. Es decir, esa es la composición de un total de 19 integrantes. ¿Cómo se generaba el desequilibrio? Con los sectores académicos. ¿Quiénes eligen al sector académico? Que eso es otra cuestión. Lo eligen los docentes de las universidades nacionales. Ellos son los que eligen a los representantes académicos. Entonces, en ese contexto, el sector académico adquiría un peso específico superior al resto en número. Es decir, mientras diputados es 3, senadores 3, jueces 3, abogados 3, los académicos son 6. ¿Por qué esto prima facie resultaba viable? Porque la Constitución dice que su número será fijado por ley. No dice más que eso, que van a integrar el Consejo y su número va a ser fijado por ley. Pero no dice que tienen que ser menos que los jueces o que pueden ser más. No, no especifica absolutamente nada. Bueno, esta era una de las cuestiones. Uno de los temas en debate era los jueces están obturando la posibilidad de lograr los 2/3 del total de miembros presentes para llevar a juzgamiento a los propios jueces a través del Consejo de la Magistratura, que vuelvo a insistir, como ya lo vimos, es el encargado de la acusación de los jueces inferiores, es decir, por debajo de la Corte Suprema, de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto fue una de las cuestiones en debate. Una de las cuestiones en debate es que ese número era exorbitante con relación al número total de representantes de los otros sectores que sí debían estar en una relación de equilibrio, de procurar el equilibrio. Bien. La otra cuestión que se introdujo en esa ley fue lo que tiene que ver con la forma de elección. Esa fue otra cuestión. La forma de elección. Es decir, ¿quiénes elegían? ¿Los representantes de los jueces, los representantes de los abogados, por ejemplo, fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba en controversia? Ya no elegían los abogados ni lo elegían los jueces. Debían presentarse listas que proponían los partidos políticos con capacidad de participar en las elecciones presidenciales. Con lo cual, las fuerzas políticas planteaban distintos candidatos para integrar el Consejo de la Magistratura como jueces o para integrar el Consejo de la Magistratura como abogados. Porque otro de los debates que había y que cada tanto aparece es el término democratizar el poder judicial. Es decir, mientras el poder ejecutivo y el poder legislativo es integrado por elecciones, el poder judicial no. Entonces, uno de los debates era, bueno, que el poder judicial es un poder elitista, que es un poder, digamos, que está por fuera de la voluntad popular, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que procuraba es una alternativa a eso. Es decir, que los representantes de los jueces y de los abogados fuesen elegidos por el electorado en elecciones generales. Pero a la vez, los candidatos ya no eran propuestos por el mismo sector. Por los abogados para los abogados y por los jueces para los jueces, sino por los partidos políticos para las elecciones generales. Este fue el segundo tema ríspido. El tercero fue la mayoría exigible para la acusación y para la aprobación de los concursos. Que se pasó a la mayoría absoluta del total de miembros sobre
los dos tercios, como ya expliqué, de los presentes, que era la regla que regía por la ley 26.080. Bueno, todas estas modificaciones, en definitiva, en poco tiempo quedaron, digamos, sin efecto, es decir, por eso es que actualmente rige la ley 26.080, quedaron sin efecto porque las declaró inconstitucionales la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mayoría, con la única excepción del voto del doctor Zaffaroni. Pero la mayoría votó por la inconstitucionalidad. ¿Cuáles eran los argumentos básicos? Bueno, la desproporcionalidad del número entre jueces, abogados y diputados, senadores y poder ejecutivo con el sector académico, que en principio debía estar por debajo, por el sistema de elección, es decir, que no fueran los propios pares los encargados de la elección, es decir, los jueces a los jueces, los abogados a los abogados, sino que fueran propuestas hechas por los propios partidos políticos. Que eso también generaba, digamos, una duda respecto a la posible independencia de esos jueces una vez que habían sido sostenidos políticamente por un sector. Claro, de esta forma. De esta forma se logra más objetividad, entre comillas, no sé. Tiene que ver. La elección, puedo decir por sí, la elección. Elección sí. Dentro del propio funcionarios, sea juez, abogado. Claro, la lógica. Y no por partidos políticos. Claro, la lógica era que la representación. Esa era la lógica que asumió la ley originaria, que la representación estuviera llevada adelante por los propios pares, ¿no? Que es una regla básica. Es decir, yo elijo representantes en un sindicato en la medida en que estoy afiliado a él. Formo parte, lo integro. Es decir, no voy a llamar a que el secretario general del sindicato de empleado de comercio lo elige la ciudadanía en general, ¿no? Entonces es un criterio que era un criterio calificado como razonable en la medida en que esos funcionarios en el Consejo asumen la representación de un sector, ¿no es cierto? Esta es la realidad. La otra cuestión es que si lo planteaban los partidos políticos, después evidentemente esos jueces quedaban como vinculados, al menos, moralmente, con ese partido político que los había propuesto y los había sostenido, porque evidentemente no solamente los sostiene como candidatos, sino que además después los sostiene, digamos, en el conocimiento público. Respecto a su candidatura, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que la vinculación político-partidaria de ese integrante del Consejo de la Magistratura quede mucho más ligado a una fuerza política. Bueno, esos fueron los criterios que justamente decidió que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad. Sobre todo en la forma de elección, en la propuesta exclusiva por los partidos políticos, que esto también era otra cuestión, que se sustituía una exclusividad por otra. Es decir, antes eran los propios jueces o los propios abogados, ahora eran los partidos políticos. Es decir, que tampoco había una multiplicidad de ofertas, ¿no? Sino todas provenientes exclusivamente de la fuerza política, y a la vez el desarrollo, como lo establecía la ley, de la elección en forma simultánea o alternativa con la elección general, con lo cual eventualmente también eso representaba, digamos, arrastrar los votos del Consejo de la Magistratura con los votos en general para la cobertura de los cargos políticos, ¿no? De acuerdo al nivel de renovación del Ejecutivo, del Legislativo Nacional. Entonces, bueno, todo eso daba un
un fuerte tinte político partidario a la elección. Y es lo que llevó a la Corte Suprema a declarar su inconstitucionalidad. En definitiva, si bien vuelvo a insistir por la propia redacción de la Constitución, el debate sobre la integración, el número, es permanente, digamos, respecto al Consejo de la Magistratura, bueno, en la actualidad existe un número limitado de 13 miembros, de los cuales 3 son jueces, 2 son abogados, 3 son diputados, 3 son senadores, 1 representante del Poder Ejecutivo Nacional y otro representante del sector académico. Esos son los que forman parte del Consejo de la Magistratura de la Nación en la actualidad. Y la eliminación de la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que estaba incorporado en el primer proyecto de 1998. Bueno, ¿cuáles son las atribuciones en general que le fija la Constitución al Consejo de la Magistratura? Bueno, la primera, seleccionar mediante concurso público los postulantes a las magistraturas inferiores. Y como consecuencia de ello, emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Estas dos competencias están asociadas entre sí. ¿Qué es lo que fija? Bueno, la Constitución fija dos requisitos fundamentales. Primero, que la selección tiene que ser por medio de concurso público. Es decir, esto es un punto de partida básico. Es decir, que la selección es previo concurso público. Por supuesto que esos concursos públicos son concursos de antecedentes, por un lado, y de oposición, por otro, que son las clásicas, con clásicos concursos públicos, sobre todo en la práctica. Lo que se evalúa es cuáles son los antecedentes del postulante por una parte y cuál es la oposición. Es decir, frente, por ejemplo, en el caso del ingreso a la magistratura, bueno, la resolución de un caso concreto. Por ejemplo, si va a ser juez, bueno, darle un expediente y que dicte sentencia en un tiempo determinado. Que sería la oposición. Son los dos ámbitos a regular y sobre eso se saca un puntaje intermedio, ¿no? Es decir, de promedio entre la evaluación de los antecedentes y la evaluación de la oposición. En primer lugar. Por supuesto que esto se encuentra reglamentado porque está vinculado con la integración de los tribunales, con la posibilidad de la formulación de oposición por alguno de los integrantes con ese tribunal examinador, sobre la base de existencia de alguna razón de recusación, por ejemplo, contra los mismos, la inscripción de las candidaturas, la fijación en definitiva de la fecha de oposición, la fecha de presentación de los antecedentes, la oposición, el desarrollo del examen. Bueno, todo eso es un proceso complejo que está sujeto a reglamentación, que en algún momento también fue motivo de revisión porque hubo algunos casos en los cuales dieron a toda la apariencia de que el que participaba de la oposición conocía el caso porque hacía una cita minuciosa de antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esa temática,
que hacían presumir su conocimiento previo. Bueno, entonces garantizar el anonimato del quien compite en ese concurso y también la reserva del caso concreto, como para que ninguno de los postulantes, digamos, tenga un conocimiento previo de la cuestión de hecho que va a ser sometida a su resolución. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que la reglamentación procura por todos los medios prever a fin de poder mantener el mayor nivel posible la objetividad respecto a los resultados, ¿no? Ahora bien, esta es una primera etapa, que es la etapa del concurso público. La segunda es, como consecuencia del concurso público, la elaboración de ternas vinculantes. Es decir, como resultado del concurso público, el Consejo de la Magistratura la debe formular ternas vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, que por vía de la reglamentación está establecido que esas ternas tienen que ser aprobadas por los 2/3 del total de miembros presentes del Consejo de la Magistratura. Es decir, que ahí requiere una cuestión fundamental, que es la determinación, digamos, de las ternas. A veces ha habido dificultades para el logro de esas mayorías y la aprobación de esas ternas, por distintos motivos, por conflictos internos dentro del Consejo, por razones políticas, etc. Pero esa mayoría agravada se requiere reglamentariamente para la aprobación de las ternas. Por otro lado, esas ternas son vinculantes ¿para quién? Son vinculantes para el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, esas ternas se elevan a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, y de esos ternados el presidente de la República debe optar por uno de los ternados, y elevar sus antecedentes al Senado de la Nación. Dentro de ese contexto, por ejemplo, la reglamentación del Consejo de la Magistratura establece, de la Nación, establece que va a estar acompañado por el puntaje obtenido por cada uno de los oponentes, como una forma de también demostrar si han existido diferencias sustanciales o no entre los 3 ternados. Sin perjuicio de lo cual, como lo que es vinculante para el Poder Ejecutivo es la terna, es decir, no puede proponer a alguien por fuera de la terna, sí puede proponer a cualquiera de los 3 ternados. Es decir, que no necesariamente, en este caso, debe optar por el que cuenta con mayor puntaje. Puede optar por cualquiera de los 3 ternados. En general, ese proceso, ante, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional, está vinculado también con una participación de carácter social frente a los a la etapa previa a la elección de alguno de los 3 ternados, en la medida en que desde la sociedad se puedan plantear objeciones o apoyos a esos 3 ternados. Y a partir de ese proceso, bueno, el Poder Ejecutivo elige a uno de los ternados. Generalmente es un procedimiento, este que estoy explicando, que se lleva adelante a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es el que participa o gestiona en forma inmediata. Una vez que se ha llevado adelante este procedimiento, el Poder Ejecutivo elige un ternado y el presidente de la República eleva ese candidato de la terna como propuesta del Poder Ejecutivo para ocupar el cargo. Por otro lado, como ya expliqué, también la sesión del Senado es pública, con lo cual, digamos, los apoyos
y las observaciones o críticas alternado ya por el Poder Ejecutivo al Senado, es decir, por el único candidato en este caso, las oposiciones y apoyos se pueden volver a reformular ahora ante el Senado, y el Senado definitivamente en una audiencia, como resultado de una audiencia pública, donde puede interrogar al candidato, etcétera, llega a la conclusión de dar su apoyo o no a ese candidato. Vuelvo a insistir que en el caso de los jueces inferiores, ese acuerdo del Senado está marcado por la mayoría absoluta de los presentes de la Cámara, que solamente se eleva en el caso de la aprobación del candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exige los 2/3 del total de miembros presentes del Senado para la aprobación. La Corte Suprema además ha establecido que la aprobación del listado de conjueces a la Corte, es decir, los que eventualmente pueden sustituir a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en un caso concreto, ya sea porque no se obtiene mayoría, ya sea porque hay excusación o recusación de alguno de los integrantes, también tiene que ser aprobado con los 2/3 del total de miembros presentes. La aprobación del listado de conjueces. Dentro de ese contexto, entonces lo que se ha procurado es principalmente que la elección de los candidatos se haga previo concurso público, con lo cual se puede testear su capacidad académica, de formación, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, que esas ternas vinculantes limiten el poder del Ejecutivo al momento de la elección de ese candidato. Pero para la aprobación de las ternas en el Consejo de la Magistratura también hace falta los 2/3 del total de presentes de del Consejo, la mayoría agravada. Después, la otra función es administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Esto tiene que ver con el proceso de elaboración y de ejecución presupuestaria. En este caso, esto también ha sido motivo de conflicto. Tal es así entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, tal es así que la práctica institucional actual es que tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema de Justicia de la Nación participan en forma activa en el proceso de elaboración del presupuesto anual para el Poder Judicial. Y sobre todo esa participación se debe en que además la ejecución presupuestaria está dividida. ¿Por qué? Porque la competencia sobre el personal judicial la sigue manteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque las facultades del Consejo de la Magistratura están dirigidas a los magistrados y no a los empleados. Por lo tanto, la ejecución presupuestaria abarca, por un lado, a los funcionarios judiciales, pero también a los empleados judiciales. Y tal es así que el aumento salarial del Poder Judicial de la Nación y Poder Judicial Federal respecto a los empleados judiciales lo fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto constituye una parte de la ejecución presupuestaria. Entonces, hoy por hoy, ese proceso de administración se encuentra dividido entre jueces o magistrados inferiores del Poder Judicial y los empleados del Poder Judicial. Expliqué ya que justamente frente a esta distribución de competencias,
cuando hablamos de la intangibilidad salarial y dijimos de la no aplicación del impuesto a las ganancias, que esto fue una resolución de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además la Corte hizo extensiva a los empleados judiciales frente a su reclamo. Frente al reclamo de los empleados judiciales que decían, los jueces no pagan y nosotros sí pagamos, ¿qué hizo la Corte? También los eximió del pago del impuesto a las ganancias y equiparon. Con lo cual eso representa lo que llaman la potestad o atribuciones de superintendencia, que están claramente distinguidas en la Constitución, en el artículo 114, porque luego habla de ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados. Es decir, que la competencia es una competencia sobre los magistrados, no sobre los empleados. Y entonces, por supuesto, cuando uno hace un presupuesto para el Poder Judicial, no solamente hace un presupuesto vinculado con las funciones de administrar justicia, sino también en la composición de los empleados, del equipamiento, etcétera. Hay un montón de factores que influyen en un presupuesto. Y entonces esto ha hecho que también haya una distribución de facultades y de atribuciones que se ha ido afianzando en la práctica institucional entre el Consejo y la Corte, que justamente es lo que favoreció a que la Corte no siga formando parte del Consejo de la Magistratura, como lo fue en el primer proyecto de 1998. Bueno, además de la función de administración, que vuelvo a insistir, es una función que se comparte, porque la competencia es en relación a los jueces y no en relación a los empleados, también en materia disciplinaria le corresponde al Consejo de la Magistratura el control sobre los jueces, y en cambio sí le corresponde a la Corte en relación a los empleados judiciales. Cuando hablamos de funciones disciplinarias, hay que distinguirla de lo que son las funciones de enjuiciamiento de responsabilidad. Es decir, las funciones disciplinarias están vinculadas sobre todo al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. A las disposiciones reglamentarias que establecen el funcionamiento de los juzgados, desde los horarios de apertura y de cierre, desde la obligación de presentar informes periódicos respecto al funcionamiento del tribunal, a la asistencia del personal, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones reglamentarias, si no son acatadas o no son cumplidas, pueden generar sanciones disciplinarias que de ninguna manera traen aparejada la exclusión del Poder Judicial como regla, porque se entiende que son incumplimientos parciales o incumplimientos que no son permanentes o continuos o que hagan al mal funcionamiento del juzgado o a incumplimientos notorios por parte de los jueces. Pero hay una función disciplinaria que tiene que ver con las cuestiones reglamentarias y con el cumplimiento de estas cuestiones reglamentarias. En forma excepcional, si esos cumplimientos reglamentarios se hacen permanentes y perduran en el tiempo, pueden finalmente constituir mal desempeño en el caso de los jueces inferiores y generar la posibilidad de abrir un procedimiento administrativo ante el Consejo de la Magistratura para eventualmente decidir si se acusa o no. Pero en principio la disciplinaria es frente al incumplimiento de reglamentos y en general está vinculado con la aplicación de multas a los magistrados que incumple con los mismos. Esta función disciplinaria también la tiene la Corte Suprema con respecto a los empleados judiciales. Es decir, el que incumple el horario, por ejemplo, de asistencia al tribunal es un empleado, entonces el rol de superintendencia
lo tienen generalmente los propios tribunales superiores o eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a los empleados. Entonces, esto hay que tener bien, bien en claro que tanto funciones administrativas como presupuestarias como disciplinarias, evidentemente el artículo 114 distingue la competencia del Consejo de la Magistratura con relación a los jueces inferiores a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a los empleados judiciales. Esto está claramente, claramente distinguido. Bueno, luego habla de decidir la apertura de procedimientos de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Esta segunda etapa es lo que denominamos justamente los procesos de remoción. Lo que en el juicio político cumple la Cámara de Diputados, que es la de acusar, en el caso de jueces inferiores, lo cumple el Consejo de la Magistratura. ¿Qué debe decidir en principio el Consejo de la Magistratura? Debe decidir la apertura del procedimiento de remoción. En general, la apertura del procedimiento de remoción se decide por mayoría simple de presentes, es decir, con una mayoría, digamos, básica, la mayoría absoluta de los presentes. Con eso se puede decidir la apertura del procedimiento. Por vía reglamentaria, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Nación estableció que una denuncia interpuesta ante el Consejo de la Magistratura por incumplimientos o por causales de remoción, que son las mismas causales que rigen para el juicio político, es decir, mal desempeño en las funciones, responsabilidad por delitos dolosos cumplidos en el ejercicio de la función o por delitos dolosos producidos fuera de la función. Esas causales son las mismas. Ahora, el Consejo de la Magistratura por vía reglamentaria estableció un plazo de caducidad para la denuncia. Es decir, que una denuncia que se ha formulado al Consejo de la Magistratura tiene, a partir de la formulación, 4 años de vigencia para que el Consejo de la Magistratura la analice y la lleve adelante. Si pasan 4 años, la denuncia cae, caduca y pierde peso. Bueno, esto tenía que ver fundamentalmente, ¿cuál era la razón? Bueno, hay dos razones. Una, que una denuncia no se transforme, digamos, en una amenaza para los jueces por tiempo indefinido. Así que después de 10 años que se formuló, resulta que después se empieza a rescatar todas las denuncias que se han formulado contra ese magistrado. Esta es una razón. La segunda, un plazo que permita el examen de esas denuncias por parte del Consejo para decidir si las aprueba o las rechaza. En principio, los jueces pedían 2 años de caducidad, los abogados pedían 4 años de caducidad y finalmente el Consejo de la Magistratura resolvió 3 años de caducidad, es decir, un plazo intermedio. Dentro de los 3 años, la denuncia debe ser tratada y eventualmente el procedimiento disciplinario abierto. Si no se trata o no se abre el procedimiento de remoción, esa denuncia caduca y no puede volverse a tomar. No solamente no puede volverse a formular la misma denuncia, sino que a la vez esa denuncia, vencido los 3 años, no se puede acumular a otras. Y esto lo fijó reglamentariamente el Consejo de la Magistratura. Ahora bien, una vez que se han tomado las denuncias y se ha decidido por mayoría absoluta de los miembros presentes la apertura del procedimiento
de remoción, la etapa siguiente es designar a dos integrantes del Consejo de la Magistratura para que lleven adelante la instrucción de ese proceso. Esa instrucción representa no solamente recibir la prueba, la denuncia y la prueba de la denuncia o las denuncias respectivas, sino además recibir el descargo y la prueba de descargo del magistrado involucrado. Producir esa prueba y, como consecuencia de la producción de esa prueba, formular un dictamen. Ese dictamen puede decidir, bueno, que hay motivos para llevar adelante la acusación o decidir que no hay motivos y dar las razones de una u otra posición. Ese dictamen no es vinculante al Consejo de la Magistratura. Es un paso previo imprescindible, pero no es vinculante. No es vinculante. Es decir, que luego el plenario del Consejo de la Magistratura, una vez que recibe el dictamen con todos los elementos del sumario, del procedimiento que se ha llevado adelante, debe votar. Ahora, si acusa o no, con los 2/3 del total de miembros presentes. Es decir, que la acusación o la desestimación de esa acusación se llega a partir de esta mayoría agravada. Si no se logran los 2/3 del total de miembros presentes, entonces la acusación se desestima. Cualquiera haya sido el dictamen. Puede haber un dictamen de no acusar y, en definitiva, por la mayoría de los 2/3 de los presentes, el consejo, el plenario del consejo, decidir acusar, o puede haber a la inversa, un dictamen de acusación que termine en una decisión de no acusar, digamos, que no logre las mayorías en el consejo. Entonces, esta es la segunda etapa. Esta etapa requiere mayorías agravadas y la intervención del plenario del Consejo de la Magistratura. Si se ha decidido por el plenario del Consejo acusar, entonces, en ese caso, el precedente se eleva al jurado de enjuiciamiento, que es lo que vamos a ver en la clase del miércoles próximo. Por otro lado, también puede decidir, con esa mayoría agravada de los 2/3 del total de miembros presentes del Consejo de la Magistratura, suspender al magistrado en las funciones. Es decir, se entiende que esa suspensión se puede definir sobre todo en dos situaciones que se pueden dar en el transcurso de la sustanciación del sumario. Una, que el juez pueda entorpecer la investigación, que se pueda tener incidencia sobre los testigos o sobre la prueba documental que eventualmente es necesaria para la acreditación del mal desempeño o de los otros hechos que puedan motivar la comisión de delitos, etcétera, que puedan motivar el enjuiciamiento. Y sobre todo, o la otra causal es que la gravedad de las prima facie irregularidades detectadas puedan poner en riesgo la credibilidad sobre la administración de justicia. Es decir, imagínense ustedes que si prima facie por la prueba que se ha acumulado, bueno, está acreditado de que un juez ha recibido coimas, por ejemplo, porque tiene millones de pesos depositados en cuentas personales, más allá de su salario, digamos, de sus ingresos legítimos, bueno, eso puede generar una presunción de que hay una situación de irregularidad en el ejercicio de la función que puede hasta poner en tela de juicio la legitimidad de la administración de justicia futura. Entonces se puede resolver la suspensión.
Por supuesto que ese juez suspendido sigue formando parte del Poder Judicial y por lo tanto puede ser reemplazado provisionalmente, no en forma definitiva. Pero hay situaciones que ya sea por el entorpecimiento en la investigación que puede generar ese juez, o ya sea porque las faltas verificadas ponen en duda la legitimidad de la administración de justicia futura, porque es el mismo magistrado, el Consejo de la Magistratura lo puede suspender en ejercicio de la función. Ahora bien, una vez que el Consejo de la Magistratura ha resuelto acusar por la mayoría de los 2/3 del total de miembros del Consejo, entonces ahí el caso se eleva al jurado de enjuiciamiento para la etapa de juicio. Y por supuesto que el Consejo de la Magistratura participa como parte acusadora y generalmente lo hacen los consejeros que habían participado del proceso de instrucción previa, en el proceso de instrucción previa, para generar ese proceso de acusación. Por otro lado, bueno, está dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todo aquello que sea necesario para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia. Es decir, el poder reglamentario que tiene el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, lo vimos cuando analizamos las incompatibilidades. El Consejo de la Magistratura de la Nación estableció con relación a los jueces federales y jueces nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que el ejercicio de la docencia debía ser complementaria de la administración de justicia y por otro lado no podía afectar la eficacia de ese servicio, con lo cual si la eficacia estaba afectada, bueno, el juez debía optar por abandonar la función académica. Es decir, esto, por ejemplo, es un ejemplo claro de esta reglamentación destinada, bueno, a asegurar la independencia, pero también a asegurar la eficacia de la administración de justicia. Y son justamente estas pautas reglamentarias las que evidentemente pueden constituir violaciones de carácter disciplinario, tal cual lo vimos en el inciso 4 del artículo 114, ¿no? Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces el próximo miércoles. Ahí vamos a seguir analizando sobre todo el tema del jurado de enjuiciamiento y después también algunas previsiones que la ley 26.080 realiza para precisar las causales del mal desempeño. Profe. Sí. Gracias. ¿El parcial el 25 de noviembre? Sí, es el 25, sí. Bueno. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.